amigos de Lo Más Sin, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es el químico César Mancillas. Yo quiero que lo conozcan más a fondo, así es que por eso lo invitamos a este nuestro espacio. Quiero darle la más cordial bienvenida. César, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Saray. Hola, hola. Un gusto estar aquí. Qué bueno, estamos también con mucho gusto de tenerte el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues últimamente hemos escuchado hablar de César Mancillas, hemos escuchado muchos comentarios y pues sabemos que cuando escuchamos hablar de ti es de una persona que expresa sus ideas libremente y que, pues, como comúnmente dicen por ahí, no tiene pelos en la lengua, ¿no? Pues sí, exactamente. Queremos conocer la esencia de César Mancillas. Platícanos, ¿quién es esa persona? Bueno, pues yo soy un ensenadense que estudié aquí en Ensenada, hice mi primaria, secundaria, prepa y la universidad en Tijuana. Soy un empresario metido en la política desde muy joven y sí, me ha tocado estar en varios cargos. Fui candidato muy joven, hace ya más de 15 años, y desde entonces he estado en el servicio público. Durante 12 años he tenido diversos cargos, ¿no? Y el gran orgullo de haber sido alcalde de aquí de Ensenada y también diputado federal, y entre otras cosas, ¿no? Estuve en CESPE, estuve como secretario de Estado 2 veces y también ocupando cargos políticos. Tengo desde muy niño, habían dicho cuando estaba niño, que será 45 años en la política y 12 en el servicio público. Y pues me considero un hombre normal, un ciudadano comprometido con mi ciudad y con mi estado y con mi país, ¿no? Y sí, exactamente, sí, creo que he estado hablando muy fuerte. ¿Qué es lo que inspira a César? ¿Qué es lo que lo motiva? Pues mira, estoy muy preocupado, ¿no? Estoy preocupado por el presente, pero más preocupado por el futuro. Veo que desgraciadamente las cosas no andan muy bien y estoy convencido que podemos ser mejores y que desde nuestra trinchera, que es nuestra casa, que es Ensenada, pues poner las condiciones para que haya, sobre todo, mejores condiciones para crear empleos. Si no hay empleo, desgraciadamente, pues no hay salud, no hay educación, no hay comida. Y eso me pesa mucho, ¿no? Entonces, creo yo que no hemos terminado. Es decir, si alguna vez pensé en que ya había hecho yo lo que tenía que hacer, creo que no. Creo que estamos en un momento en el que tenemos que participar todos, ¿no? Y no escatimar esfuerzo. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un movimiento social. Primero, que le llamo yo Rescatemos Ensenada. En eso estoy. ¿Cuáles son los compromisos por los que tú ves que puede ayudar Ensenada? Pues mira, más que nada ese es mi convicción, ¿no? Es mi compromiso. Yo asumí esto, como lo digo, desde que tuve la mayoría de edad y estaba estudiando, ¿no? En la universidad fui muy participativo en la, digamos, conformación de lo que hoy es nuestra universidad. Participé muy fuerte, fui consejero universitario, técnico, líder estudiantil, y logramos el objetivo, ¿no? Digo, los que estábamos ahí en ese momento. Después me ha tocado participar en los cambios sociales importantes de la ciudad, como la época de ascensión al gobierno del PAN, de Rufo, y luego después, ahora sí, ya en lo personal, participar en candidaturas. He ganado, he perdido, pero nunca he dejado de estar, ¿no? de luchar. Y eso me lleva a que me ha dado una, pues, gran experiencia, ¿no? Ya no estoy tan jovencito, lo cual eso te va dando, pues, digamos, sí, algo de sabiduría, algo, no lo sé todo, claro que no. Pero sí mucha experiencia, ¿no? Y creo que soy un hombre de buena fe, por eso estoy aquí. Muy bien, sí lo podemos notar. Y el día de hoy, César, ¿a qué es lo que te dedicas? Pues ahorita estoy, desde hace rato, ¿no? Desde que dejé de ser diputado federal, pues en lo que siempre he hecho, que yo soy empresario pequeño. Ahorita estoy en el ramo de lo que soy químico, industrial. Y me dedico a vender químicos, precisamente, limpieza, etc. Tengo un pequeño negocio y aparte estoy promoviendo el uso de energías alternas, específicamente energía solar y eólica. Y en eso estoy, buscando apoyos para los
productores pesqueros, agrícolas, ganaderos, etcétera, pues poniendo mi experiencia ahí para traerles recursos, traerles tecnología y eficiencia en sus negocios. Entonces estoy muy contento porque estoy haciendo lo que me gusta. Y con esto, ¿cómo es tu visión para Ensenada dentro de unos 5 o 10 años? ¿Cómo la miras? Pues mira, necesitamos hacer varios cambios, ¿no? Las leyes han cambiado y eso es preocupante porque mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, el próximo alcalde va a durar 8 años si hace las cosas bien. Si hace las cosas mal, va a durar 3. Entonces ahorita es un momento importante porque la gente va a tener que informarse muy bien de quién quiere que lo gobiernen, porque no podemos cometer errores. Es mucho tiempo tener a alguien que no dé resultados, ¿no? Y por otro lado veo una crisis grave en cuestión de servicios. Y lo más grave que veo es que el futuro de Ensenada está acotado, porque si no tenemos liderazgos, si no tenemos buen gobierno, si no tenemos planes, si no tenemos objetivos comunes, pues Ensenada se nos puede desviar, ¿no? Yo veo que Ensenada en unos 15 años, más o menos, ya llegará por ahí el del millón de habitantes. Entonces tenemos alrededor de 10,000 estudiantes universitarios que están saliendo año con año. Y el nivel de empleo en Ensenada es muy bajo. Sí hay empleo, pero no bien pagado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los universitarios? Eso me preocupa, ¿no? Entonces hay que hacer una ciudad, ¿no? Que lo tiene todo. Que lo tiene todo. Y, por ejemplo, el tema del vino, la gastronomía, la pesca, muchas cosas. La gente misma, el clima, la playa. O sea, ya quisieran muchos tener lo que tenemos, ¿no? Sin embargo, si no hay buen gobierno, no funciona, ¿eh? Entonces, combatir la corrupción es necesarísimo, que eso es un inhibidor del desarrollo. Buscar que tengamos agua, que gracias a Dios pues ya llovió, y crear las condiciones para que los muchachos estudiantes, los jóvenes y los que vienen, que son muchísimos, pues tengan empleo en un futuro y que no se nos frustren y que no se nos vayan de aquí. Ese es mi objetivo principal. Sí, muy importante, ¿verdad? Mucho. Que se queden aquí con nosotros. Sí, claro. Y bueno, como ciudadano y principalmente como ensenadense, ¿qué es lo que tú quieres heredar a esta ciudad? Bueno, pues yo creo que esta ciudad tiene que ser lo que sus ciudadanos quieran. Y en la historia de Ensenada hemos sido muy participativos. Hemos generado cambios a nivel nacional incluso. Y yo creo que eso hay que despertarlo. Hay que volver a poner la muestra, incluso a nivel nacional. Como lo decía, ya tenemos una nueva ley que ahora privilegia más que nada la experiencia, la trayectoria, y que hay una comunicación tremenda. Ahorita lo estamos haciendo. Yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, que haya mucha transparencia y rendición de cuentas. Eso es fundamental para que los gobiernos funcionen. Esto es algo que está en ley, pero no se ha respetado debidamente. Entonces yo quisiera empezar de una vez para, por ejemplo, exponer lo que he hecho y también lo que no he hecho, los logros y también los errores, porque uno no es perfecto para nada. Eso se llama experiencia. Y la otra es que tengo, porque si soy un servidor público tengo que expresar confianza, ¿no? Entonces, ¿qué tengo y qué no tengo y cuánto debo? Eso es fundamental. Cuestiones como interés, conflicto de interés, que el que gobierna tiene que llegar a ser lo que yo llamaría pues un buen árbitro, que alguien que esté en medio de los intereses de la ciudad. Juntar un grupo interesante de ciudadanos que quieran mucho Ensenada como yo y sacar un buen plan, un objetivo, 10, 15, 20 los que salgan. Por ejemplo, tener un mejor transporte. Eso es una aclamación y ya lo hicimos. No se pudo porque yo tuve 3 años. Ahora se pueden tener 5 o 8, ¿no? Entonces se puede cumplir casi un proyecto. Otros planes, por ejemplo, ordenar el Valle de Guadalupe. Es fundamental, si no, no va a crecer, ¿no? Ordenar Maneadero, el Valle de Maneadero, que es tan rico y tan productivo. Ojos Negros, Valle de la Trinidad, San Quintín, que es mucho, muy productivo. Y que eso solamente lo vamos a hacer si nos juntamos y proponemos y ponemos metas comunes. Y sobre todo vamos por ellas. Eso es lo que yo quisiera hacer.
No, pues me encantaría también visualizarlo, y pues obviamente también que necesitamos el apoyo de la gente, porque pues no solamente es una sola cabeza, ¿no? Sí, no. Sí, sino que también necesitamos el equipo y pues Sí, por supuesto claro. De toda la ciudadanía. ¿Algo más que quisieras agregar, César? Pues nada, que me da mucho gusto estar aquí contigo y que esperemos que en este año todo el mundo nos vaya muy bien, porque el bien común es ese, que te vaya bien a ti, que le vaya bien al vecino, que le vaya y me va a ir bien a mí, ¿no? Entonces, yo creo que los propósitos que tenemos es que tengamos un mejor futuro, pero que no esperemos que nos caiga como el agua del cielo, ¿no? Tenemos que ir por ello, tenemos que ir por eso, tenemos que ser un buen equipo y sobre todo un buen plan. Y en base a eso ir a rescatar en la ciudad y el municipio, que es tan grande y tan bonito y tan lleno de oportunidades y de vocaciones, ¿no? Como lo digo, nuestra meta es el futuro de los jóvenes y de los niños que vienen empujando muy fuerte. Que tengamos ese millón en 15 años o 20 años, pero que sea una ciudad muy bonita, muy ordenada. Y eso se hace desde hoy, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir luchando, que eso es lo que yo quisiera dejar, esa huella Es de lucha. excelente. Sí, del ejemplo, ¿no? Sí, Siempre el claro. ejemplo es muy importante. Y bueno, queremos finalizar contigo una dinámica que siempre hacemos en este espacio. Yo voy a mencionar una palabra y tú igual lo que te venga de tu mente con una sola palabra, qué es lo que significa para ti. Claro que sí, ¿De acuerdo? con mucho gusto. Bueno, empezamos. Amigo. Más vale amigos que dinero. Familia. Lo principal. Motivación. Los hijos, los nietos, de todos, no nomás los míos. Compromiso. Ensenada. Unión. La familia, eso es. De Ense todos, que es Ensenada. ¿Y Ensenada? Es la familia. Yo creo que es por ahí. Así debemos de vernos, ¿no? No somos enemigos, somos, digo, a lo mejor contrincantes, ¿no? Pero al pasar, tenemos que ser uno solo. El mismo fin, ¿verdad? Sí, Así es. así es. Y por último, futuro. Pues el mejor yo creo que tenemos que tener todos, ¿no? Como ya dije, construirlo. El futuro se hace trabajando, ¿no? Pero también se hace planeando. Y eso es lo que nos falta mucho. Yo decía en otra parte que el problema que tenemos nosotros los ensenadenses es que a veces nos ha faltado unirnos, ¿no? Y la única manera de unirnos es dejar un poquito los intereses personales o de grupo y poner por enfrente a nuestra ciudad. En ese plan, que debe de ser de todos, debe de quedar muy bien definido qué modelo, qué queremos, qué aspiramos, para que Ensenada siga siendo la ciudad más bonita, porque lo es, ¿no? Pero también debe ser la más próspera, la más segura y la más justa. Entonces, yo invito a eso, ¿no? A que lo meditemos, porque este año, que es el 2016, que apenas va empezando, tenemos que empezar a pensar todos en qué tenemos que construir y en qué tenemos que trabajar, y no seguir así de cada quien lo suyo. Eso yo creo que no nos lleva a ningún lado. Lo que tenemos que buscar es el bienestar de nuestros hijos, pero en serio. Así es, de nuestros hijos y de la familia y Así de es. toda la comunidad. Sí, la comunidad es primero. Así es. Bueno, pues un gusto tenerte aquí, César. Y pues nosotros también estamos aquí en Lomacín, conociendo un poquito más de César Mancillas. Espero que les haya gustado esta entrevista. Quédense con nosotros porque tenemos muchísimo más. Gracias, César. Gracias, Saray. Un saludo para todos.